Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparadas y preparados? ¿Ya preparados para comer? Excelente. Vamos a esperar unos segunditos mientras los compañeros y compañeras se nos integran en la jornada de este día. Vamos a esperar unos minutitos. Ok, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Buenas noches a todos nuevamente. ¿Ya Buenas noches. preparados? Muy bien. Ahorita vamos a pasar a asistencias. Si me regalan unos segunditos. Recordemos colocar nuestro nombrecito en el chat de Zoom y también enviamos nuestro nombrecito al chat de WhatsApp para llevar el control de asistencia, ¿verdad? Por si por A, B, X motivo usted entró tardecito, pues ahí tenemos muy bien el control. Gracias, Lorena. Gracias, Paulette. Jonathan Stanley. Gracias, Carlita. Muy bien. Vamos a esperar unos segunditos los compañeros para que coloquen su asistente. Muy bien. Voy a pasar así rapidito. Gracias a los que se están integrando. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bienvenidas. Ok. Voy a pasar asistencia. Lorena, aquí está, ¿verdad? Ok. Gracias. Ada Raquel. Ada Raquel. Adita. Ada. Ok. Alma. Alma Violeta Sosa. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Almita. Ok. Muchas gracias. Carla Lisset. Carla Lisset. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Cecilia del Carmen. Buenas noches, Cecilia. presenta. Gracias. Danielita. Presente. Gracias. Emeline. Presente. Gracias. Gerson. Gerson.
Ok, se nos está conectando. Griselda. Hola, gracias. Ok. Jonathan Stanley. Jonathan. Hola, hola, buenas noches, presente. Okay. Gracias, Karina Noemí. Karina Noemí. Bueno, Adita por acá está. Gracias, Ada. Ok, vamos con Karina Noemí. No está. Carla Alejandra. Carla Alejandra. Presente. Gracias. Carla Ivonne. Presente. Gracias. Crisi Georgina. Presente. Gracias. Lady Yamilet. Lady. María Catalina. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ruth Saraí. Presente. Gracias. Wendy Polet. Presente. Bueno, ya estamos la mayoría. Ok, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a la tercera jornada de este curso de marketing digital. Así que vamos a iniciar con un poco de retroalimentación. A ver quién recuerda que hemos estado conversando, que hemos estado haciendo estos días atrás. ¿Quién quiere brindar sus aportes? A ver quién inicia. ¿Quién inicia? Wendy, ¿le escuchamos? El día de ayer hablábamos sobre las 4P del marketing. Se trataba sobre el producto, el precio, la plaza y la promoción. Haciendo énfasis que promoción no es en sí a la oferta. Okay. Gracias. Muy bien. ¿Quién más nos quiere aportar? ¿Quién más quiere brindar sus aportes? Hola. ¿Quién más? A ver, o lo vamos a elegir. Los elegimos. William Ulises, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. No me pasaron una lista de asistencia. Ok, no se preocupe. Algunos no los tengo reflejados, pero por eso les pido que escriban su nombrecito, porque de igual manera yo voy a pasar el reporte que todavía no me aparece en la lista de asistencia. Ok. Sí. Sí, por eso les pido que me escriban su nombrecito, porque ahorita solo los que he mencionado me aparecen en la lista. No sé si porque no me han actualizado la lista, pero por alguna razón ha de ser, pero igual yo siempre llevo el control de quienes están participando. Si me ayudan con eso, gracias. Gracias. Okay. A ver, pero cuéntenos, cuéntenos. A ver. Exactamente sobre la clase de ayer, porque fue la primera clase que estuve, sobre las 4P. Muy bien. También acerca del el significado de marketing digital, no lo tenía tan claro, pero el día de ayer lo tuve más que claro. Excelente, tener un poco más de claridad del significado de marketing digital. Muy bien, quiero ver quién más, Vamos a ver, Cecilia. Buenas noches. Cecilia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues hemos hablado de qué es el marketing digital, de cómo está la clasificación de las generaciones. Hemos conversado también acerca de las 4Ps. Uh-huh. Y pues, no sé qué vamos a ver ahora. Okay. Lo que estamos haciendo ahorita es una retroalimentación del día anterior, y lo conductor, ¿verdad? Para ver dónde estábamos o dónde nos quedamos y a partir de ahí dónde vamos a continuar. Muy bien. Esto es para que todos recordemos, ¿verdad? Porque de pronto alguien no estuvo en la clase o se nos olvidó con todas las cosas del día y es un breve recordatorio. Gracias. Quiero ver, veamos a quién elegimos. Emeline, ¿está por ahí? Emeline.
Buenas noches. Bueno, el día de ayer hablamos sobre, como decía Cecita, sobre las diferentes segmentaciones por edad, desde los baby boomers hasta la generación conocida como de cristal. Hablamos sobre el marketing mix, hablamos sobre un poco sobre el marketing digital y eso, básicamente. Muy bien, gracias, Emeline. Una participación más. Veamos, así que sea voluntaria esa participación. Veamos, Lorena, cuéntenos. Hablábamos del posicionamiento, ¿verdad? Del posicionamiento de marca, con los precios competitivos, tener este cuidado, ¿verdad? Saberlos manejar, la calidad, cuidar la calidad del producto, el servicio, la buena atención, cuidar la imagen, ¿verdad? Eso podría decir dentro de lo que yo entendí ayer, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, ayer estuvimos hablando un poco del marketing mix. Hablamos un poco de las 4P del mercado. Hablamos un poco incluso del tema del precio. Incluso tocamos un tema bastante interesante que era definir que el tema del precio no era una razón para la cual no dejaran de comprar, o que los clientes dejaran de consumir. Y veíamos también algo bien importante, y lo decíamos, que era que nuestro segmento, nuestro mercado, al cual nosotros dirigimos un producto o servicio, es el que está dispuesto a comprar, ¿verdad? Es decir, dispuesto a pagar el precio que nosotros le estamos brindando por ese producto o servicio que se está ofreciendo. Si bien es cierto, nosotros debemos de tener claridad de qué tipo de segmento tenemos, qué tipo de mercado, y eso nos va a permitir poder llegar a lo que de verdad corresponde. Y por eso era la importancia de tener bien definido a qué generación pertenece mi segmento, y a partir de ahí, pues poder nosotros generar las estrategias correspondientes para ello. Entonces, dentro de eso, vemos ya la aplicación de estas, las 4P del Marketing Mix. Y sí me gustaría que nosotros ahorita compartiéramos más bien la dinámica que nosotros hacemos dentro de nuestras organizaciones, cómo nosotros aplicamos o integramos este Marketing Mix ya en las estrategias que en algún momento ya hemos hecho o realizamos, o cómo pensaríamos aplicarla. Entonces, quiero que esta clase va a ser un poco más práctica para que nosotros vayamos teniendo claridad, y a partir de ahí nos va a ir dando la pauta a que nosotros podamos crear ya nuestras estrategias como tal. Así que vamos a comenzar con, no sé si Daniela nos quisiera ayudar con ser la primera. A ver, Daniela, cuéntenos, ¿cómo usted integra el marketing mix ya en su organización o con los clientes que usted trabaja? Pues bueno, más que todo yo estoy como en la parte de la creación de contenido de las redes sociales. Entonces quizás como dar a conocer o educar a través de las redes sociales a los clientes, ya que es como este procesamiento de pago. Entonces es un tema un poco complicado de entender, y también es en inglés. Entonces usan varias palabras que no son tan, o términos tan sencillos. Entonces quizás como primero educarlos en esa parte para que ellos puedan entender bien. Bueno, es más que todo un servicio, no es un en sí como un producto. Entonces que ellos entiendan bien el servicio. Y que, bueno, mi tarea también es como que las redes se vean profesionales, porque está hablando de dinero, del dinero de los clientes, entonces de transacciones. Entonces, también manejamos como paquetes por diferentes precios al que más le convenga al cliente. Entonces, quizás okay. Eso en las redes sociales y en el sitio web. Dar a conocer y educarlos primero sobre eso, y ya que después ellos puedan evaluar y
ver qué servicio les conviene más a ellos, dependiendo el tamaño del negocio también. Ok, interesante. Bien, cuando nosotros hablamos de producto, ¿verdad? No solamente nos referimos al producto tangible como tal, sino que ya lo que nos decía Daniela, en el caso de ellos ofrecen servicios y se convierte en parte de este marketing mix. Y es interesante algo que nos dice la compañera, y es el hecho de saber educar a nuestro cliente. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en consideración, porque recordemos que nosotros tenemos ya claro nuestra línea de trabajo, o nosotros queremos tener, si en el caso no la tuviésemos, ¿verdad? Y estamos en un nuevo mercado, o estamos abriendo un nuevo mercado, también es importante que nosotros vayamos dando esa educación al cliente para que éste, pues, en algún momento conozca de cómo nosotros trabajamos, qué es lo que ofrecemos, qué es lo que nosotros estamos ofertándoles para cubrir sus necesidades. Siempre he escuchado que bastante dicen el cliente tiene la razón, pero hay algo que a mí siempre me gusta resaltar, y es que el cliente no siempre tiene la razón. Y aparte de que no siempre tiene la razón, hay que saberlo educar. Porque si nosotros, como las personas que estamos liderando, o estamos siendo la imagen, o estamos, tal vez no siendo la imagen, perdón por el concepto, estamos representando la imagen a través de las redes sociales, o estamos brindando esa proyección de esa imagen, nosotros también tenemos que contribuir a esa educación que debe de tener el cliente para poder brindarles de una mejor manera los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo. Nos podemos dar cuenta que eso sucede en los diferentes niveles que podemos estar a nivel de organizaciones. Muchas veces estamos en nuestro empresa o nuestro comercio es probablemente a nivel nacional, a nivel regional o a nivel internacional, y algunos podrían ser pequeños negocios, ¿verdad? Que de alguna manera están iniciando, se están aperturando o están incluso abriéndose un nuevo mercado o segmento. Y por eso decíamos que es importante educar al cliente, y a partir de esa educación que nosotros les podemos brindar, ya aplicar ese marketing que nosotros tenemos. Y esto no solamente hacerlo en la aplicación de perdón, no solamente en la aplicación del marketing, sino que también de las diferentes estrategias que nosotros vamos a implementar. Recordemos también que muchos no solo trabajamos con la parte digital, también trabajamos con la parte tradicional, la cual no debe de quedar de lado, por el contrario, debe de ser un complemento entre una y la otra, porque quieras decir o no, los canales que nosotros estemos utilizando nos van a permitir poder llegar al cliente que nosotros estamos dando esos productos o esos servicios. Y por eso es necesario que nosotros tengamos bien en consideración los pasos que vamos a seguir, y a partir de ahí, pues, la aplicación de esto. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta que el marketing de alguna manera se vuelve prácticamente el día a día de todo, ¿verdad? Porque si nosotros no creamos estrategias, no generamos contenidos tanto a nivel tradicional como a nivel digital, probablemente las proyecciones que en algún momento nosotros tengamos de ventas o de posicionamiento no las estemos logrando. Y eso nos va a llevar a pensar si en realidad estamos haciendo o no las estrategias adecuadas. Ahora bien, perdón, Griselda. Hola, hola, buenas noches. Solo tenía una preguntita. Yo estaba medio leyendo lo que está en la plataforma y quería saber si me podría explicar ¿cuál es la diferencia entre el marketing normal y el marketing mix? Ok. El marketing tradicional y el digital, o la integración del marketing mix con el tradicional, Griselda. El tradicional
con el marketing mix, pero es que no sé si en lo que han enviado a la plataforma se refiere al marketing mix como el marketing digital o en sí a qué, por eso era la pregunta, porque no okay. Me vaya, lo vamos a me voy a adelantar un poquito, que ya esto es un poquito de la clase de mañana. Por acá, primero, tanto en marketing tradicional como en marketing digital, en ambos está la integración del marketing mix. ¿Por qué la integración del marketing mix? Porque tanto para el marketing tradicional, nosotros buscamos posicionar o dar a conocer nuestros productos o servicios. Dentro del marketing tradicional o el digital, también tenemos la parte del precio competitivo, la credibilidad de la marca, el branding de esta misma. En el caso del marketing tradicional y el marketing digital, también tenemos la integración de la plaza. Y en el caso de la plaza, lo decíamos el día de ayer, que la plaza no se refiere más que todo a la parte del lugar físico o virtual, donde yo voy a ofrecer mis productos o servicios. Luego de eso, tenemos la integración de la promoción, es decir, cómo yo voy a dar a conocer mis productos o servicios. Para ambas formas de hacer marketing o las diferentes formas de poder hacerlo, dígase tradicional o convencional, y digital, en ambas se integra el marketing mix. Por eso estábamos haciendo énfasis precisamente en esta parte de cómo nosotros lo estamos integrando o cómo nosotros lo aplicamos ya en nuestros contextos, porque probablemente tengamos aquí a personas que todavía no estén trabajando la parte de marketing digital, pero sí la de tradicional. O probablemente haya personas acá que estén representando una empresa o varias personas que están representando una empresa donde no trabajan la parte del marketing tradicional, pero sí la del marketing digital. En pocas palabras, para ambos casos, tanto para lo tradicional como para lo digital, el marketing mix debería de ser integrado y no solamente debería de ser integrado el marketing, las 4P que comúnmente conocemos. Probablemente para algunos comercios, para algunas empresas, tengan que ir más allá. Por ejemplo, el caso que exista por ahí Almita. Bueno, el día de ayer nos compartía incluso la experiencia que ella tiene de su empresa, donde aquí se integra, por ejemplo, o si no, pues me corrige, Alma, donde también se integran otros elementos como, por ejemplo, las personas, los procesos, la presencia de la marca que tienen en los mercados. Entonces, ahí va a depender, en esta formación hay algo bien general, ¿verdad? Porque esto es bien general. Si nosotros quisiéramos ya especializarnos o irnos más allá, tendríamos que ir empresa por empresa, ir trabajando la parte del marketing en cada uno de ustedes, porque, por ejemplo, para la empresa que trabaja Saraí o Daniela o Griselda, es muy diferente como, por ejemplo, con la que trabaja Sergio, con la que trabaja Miguel, con la que trabaja Alma. Son muy diferentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que la integración de estrategias o las maneras que nosotros vamos a crear nuestra estrategia de marketing, ya sea digital o tradicional, van a ser muy diferentes porque los mercados, los segmentos, con las personas que estamos trabajando son completamente diferentes y también los objetivos que en algún momento nosotros vamos a plantear son completamente diferentes al que podría tener, por ejemplo, si no mal recuerdo, Procaps, y no me recuerdo los otros nombres de otras empresas, pero los objetivos que quieran perseguir o que van a perseguir en sus estrategias son completamente diferentes. Entonces, ahí va a depender de
primero que nada, ¿qué es lo que nosotros estamos persiguiendo? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos trazados? ¿Hacia dónde nosotros queremos llegar? Y por ende, la integración de del marketing mix que nosotros vamos a utilizar. Y por eso les decía, para cada uno va a ser muy diferente de acuerdo de una empresa a otra. Incluso si nosotros estuviéramos haciendo, por ejemplo, una estrategia para una X empresa, probablemente en un tipo en una de las estrategias que nosotros tengamos integradas, probablemente tengamos que implementar. ¡Auch! No me salió bien, perdón, no me salió bien. Vamos a ver si me sale. Tendríamos que implementar al menos 7 elementos del marketing mix y con otras probablemente solo tengamos que hacerlo con 4. Entonces, como les digo, ahí va a depender del tipo de estrategia o del tipo de empresa con la que nosotros estamos generando una determinada estrategia para poder integrar estas. Ok, no sé si había alguna otra duda. Hola, Griselda. Por mi parte no, solamente eso. Muchas gracias. Ok, bien. Puedo dar un aporte. Ajá. Dígame, Alita. Dígame. Bueno, yo creo que con la pregunta que hizo la compañera, en primer lugar, hay que entender el concepto de marketing. Creo que se explicaba en la primera clase. Pero sin embargo, lo debemos de entender como las diferentes estrategias o procesos para crear, comunicar o poder incluso intercambiar ofertas de valor para los consumidores, audiencias, clientes, socios, etc. Y con relación a la pregunta que hizo la compañera en cuanto a que cuál es la diferencia, el marketing online es el que se desarrolla o se entrega a partir de los diferentes canales digitales o activos digitales, que en este caso podría ser las páginas, las redes sociales, el email marketing, bueno, es una serie de instrumentos, y mientras que el marketing offline es aquellos que se entregan a través de los canales tradicionales que bueno, usted lo explicaba hace un momento. Gracias, Almita, gracias. Justo eso es lo que, de hecho, me voy a dar una pequeña adelantadita con respecto a los tipos o a las formas de hacer marketing. Y comúnmente, por ejemplo, el tema de poder integrar el marketing tradicional y el marketing digital, al final, como les decía en algún momento, se va a volver una estrategia de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al alcance que las empresas tienen. Algunas empresas, como les decía hace un momento, no precisamente se van a pautar o van a darse a conocer a través de marketing tradicional, sino que muchas las vamos a encontrar en los diferentes canales digitales. Algunas otras probablemente ni siquiera tengan página web. Algunas solamente se quedan con las redes sociales más comunes, dígase Facebook, dígase Instagram, entre otras. Algunas otras se van a casar directamente con Facebook y de ahí no van a querer salir, o de ahí probablemente no han salido y les esté funcionando su estrategia. Pero como nosotros no estamos bajo esa línea, sino que estamos bajo la línea de poder conocer las diferentes canales o los diferentes medios digitales para poder generar estrategias, entonces ahí ya nosotros estamos creando las diferentes estrategias, valga la redundancia, para poder posicionar nuestros servicios o productos que tengamos ya para un mercado o un segmento en particular. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a la siguiente participación. Veamos, un caballero. A ver, un caballero. A ver, ninguno. Miguel,
Está Miguel, está Gerson, está Stanley, William, Ernesto. Pero ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, caballeros, solo ustedes están. A ver, ¿quién de ustedes participa? Vaya, Miguel, ya lo vi con la intención de que quiere participar. Cuéntenos, ¿cómo aplica o cómo está aplicando el marketing mix en sus estrategias o cómo lo aplican en su empresa u organización? No lo escuchamos, Miguel. Tiene apagado el micrófono. Miguel. Hola. Hola, ahora sí. Hola. Ahora sí. Sí, buenas noches. Cuéntenos. Hola. Cuéntenos. Sí. Bueno, la verdad que noto más que todo en fotografía, ¿verdad? El rubro más fuerte ahí, lo que es. Muchos clientes llegan con imprimir su fotografía. Entonces, estamos utilizando el medio de que es por medio de WhatsApp. Entonces, lo que implementamos nosotros es usar lo que es el QR, porque hay muchas personas que vienen incluso de la isla, de Honduras o de Estados Unidos, y sus áreas son diferentes. Entonces, uh-huh, con el QR lo que nos hace facilitar es que en vez de estar averiguando el área de cada persona, pues directamente con el QR automáticamente se ingresa a nuestra Finder, la uh-huh página. Y ahí pues ya puede la persona seleccionar la fotografía y directamente nos manda a nuestro WhatsApp y nosotros ya podemos imprimir la fotografía. Ese es un medio más que hemos desarrollado nosotros, ¿verdad? Hemos utilizado la herramienta de WhatsApp, pues, para una estrategia, así guardar a nuestros clientes y ya, pues, ellos ya les hace más fácil desde su casa, pues, seleccionar la fotografía, nos manda y ya solamente llega a retirar su fotografía. Ok, ¿y ustedes cómo se dan a conocer o cómo integran el precio, la plaza, el producto o el servicio y la promoción? ¿Cómo integran a este servicio que ustedes ofrecen? ¿Cómo lo están integrando ya en el negocio? ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para darse a conocer que existen como estudio fotográfico? Ah, uh-huh, sí. Nosotros manejamos lo que es la fanpage Facebook. Uh-huh. Entonces, por ahí nosotros damos el número de WhatsApp. Y damos nuestras promociones también. Lo hacemos también perifoneado o varias formas, ¿verdad? Por ejemplo, en esto de hacerlo así por perifoneado, es una forma de marketing mix porque es tradicional. Entonces, es una forma tradicional, ¿verdad? O por medio de folletos, y como le digo, ¿verdad? Hacemos más que todo en redes sociales. Es la forma como nosotros podemos tener muchos más clientes, porque incluso de Estados Unidos a veces nos llaman y ya solicitan ellos un trabajo y mandan a su familiar pues a dejar un depósito y ya empezamos a hacerle sus trabajos en restauraciones de fotografías. Y muchas cosas más, ¿verdad? Que ellos desean ahí, ¿verdad? Como por ejemplo, enmarcar un título, un diploma. Entonces nosotros les mandamos las molduras, las muestras, ellos seleccionan y ya pues el cliente se le da el día que tiene que llegar para que nosotros le generemos la orden y da el depósito. Queremos también implementar lo que es por medio de sobre la tarjeta, ¿verdad? Donde la persona ya puede hacer el depósito directamente, pero todavía no lo hemos hecho, porque es una buena herramienta también de que hay personas que no andan en efectivo y quieren darlo por medio de pagos electrónicos. Ok. Entonces, queremos ver si podemos implementar también eso. De acuerdo, Miguel. Muchísimas gracias por su participación. Bien, quisiera entonces entender que en el caso de ustedes,
para dar a conocerse o cómo ustedes integran las 4Ps, de alguna manera lo relaciona muchísimo con lo tradicional y lo digital, ¿verdad? Es así, muy bien. En el caso, pues ya nos dimos cuenta que para el segmento al cual ellos están dirigidos, el perifoneo, pues de alguna manera les es funcional, ¿verdad? Y va a depender también de el segmento al cual nos estamos dirigiendo. Y ya lo, creo que ya lo vimos con el hecho de muchos ya no imprimimos fotografías, sino que respaldamos o guardamos fotografías en los drive, en una carpeta, en la nube, un pendrive, qué sé yo. Pero en el segmento en el que trabaja Miguel o con las personas que trabaja Miguel en empresa, su segmento es muy, muy diferente al tradicional, ¿verdad? Entonces, eso le permite también tener, de alguna manera, generar diferentes estrategias en las cuales se está integrando precisamente el marketing, ¿verdad? Ya lo decíamos. Sin embargo, una de las cosas que deberíamos de nosotros también implementar ya dentro de las propuestas que nosotros vamos a crear en nuestros, de acuerdo a la estrategia que nosotros podemos aplicar. Si nosotros vamos a utilizar email marketing, si vamos a utilizar bloggers, si vamos a utilizar páginas, si vamos a utilizar la fanpage o las diferentes redes sociales, debemos también, como sugerencia, yo siempre les digo, tratemos de hablar un poco de la propuesta de valor o el elemento diferenciador que tenemos como empresa, como organización. Es decir, ¿qué me hace diferente de los demás? El por qué debería de el cliente preferirme. Y esto debería de ir a muy, muy, muy relacionado o muy de la mano con el posicionamiento de la marca, que al final nosotros de alguna manera es lo que buscamos. Nosotros lo que queremos es que la marca o nuestro negocio o nuestra empresa, pues para quien nosotros estamos trabajando y más en los puestos que estamos, pues ser de los primeros incluso en aparecer, por ejemplo, en los buscadores, ya sea en los principales motores de búsqueda, o en los principales motores de búsqueda de las diferentes redes sociales, o en los buscadores de información llamados, o llámese Google, que Edge, Mozilla, entre otros, ¿verdad? Entonces, al nosotros tener la integración de las diferentes maneras de hacer el marketing o de hacer marketing digital, pues en algún momento vamos a querer o vamos a tratar de generar precisamente esas estrategias que nos permitan ser el primero. Si yo les pusiera ahorita, y es más, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a, por ejemplo, nos vamos a Google y busquemos el nombre de su empresa o busquemos algo relacionado, una palabra clave relacionada a nuestra empresa y veamos qué nos sale. Por ejemplo, ponga el nombre de su empresa y vea si aparece o no aparece en los principales motores de búsqueda. Y cuando lo tenga, si le aparece, lo coloca, le saca un screen. Y si no le aparece, también tómele un screen y lo manda al grupo de WhatsApp. Ok, vamos. Busque su empresa o su negocio y veamos qué tan posicionados estamos. Ok, voy a estar pendiente ahorita de WhatsApp. Vamos a ver. Okay, todavía no tengo ni uno. Todavía no hay ninguno. Ya hay uno. Parece todo láser. Okay. Gracias. Laboratorios, gracias. Tengo dos. A ver, ¿quién más? Solo dos tengo, solo dos. Vamos. Todavía faltan algunos. Voy a compartir pantalla.
talento. Ok, solo tengo dos. Ok, mándelo, Rodrigo, no se preocupe. Tome el screen, que le salga de donde usted puso el nombre y mande el screen si le sale o no le sale. No se preocupe. El ejercicio ese es. Ok, tenemos aquí un par de personas por acá que ya nos compartieron su información. Gracias. ¿Nos lo puede mandar a WhatsApp, Lore? Porfa. Sí, Lore, creo que fue. Quiero ver. Sí, Lore, mándenos ese screen a WhatsApp, porfa. A WhatsApp. Muy bien, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla ahorita. Ok. Ok. Vamos a ver la integración. Tengo la primera. Por acá está la de... Acá está. Tenemos todo láser. Son los primeros que aparecen. Ok, tenemos también a distribuidora Cherries y son los primeros también. Ok. Avepos Solutions. También tenemos acá Dolofin. Acá es el laboratorio, ¿verdad? Laboratorio Unimedical. Me corrige si se dice así o no, Gerson. Ok, AB Pay es el que con el que trabaja usted, Daniela. Quiero ver. Sí, ok, gracias. El nombre fue así como, ok, tiene que ser. Ok, luego tenemos el de Cherry, distribuidora Cherries. Ok, gracias. AO Media, de Foto Estudio Librería, ok, Procaps, ok, gracias, Acropolis House, ok, Acropolis House es el de la servicio de limpieza, Bean Coffee, y Alcaldía de Chalate. Gracias. Bien, ya que hemos visto algunos, nos damos cuenta que sí aparecemos en los principales motores de búsqueda, otros no aparecemos, otros aparecemos segundos o terceros posiciones. Ahora bien, cuando nosotros venimos y hacemos este pequeño ejercicio, gracias Cecilia, hacemos este pequeño ejercicio, este de Instagram, si no me equivoco. Cuando nosotros, sí, es por búsqueda orgánica. Cuando nosotros hacemos este pequeño ejercicio, es con el objetivo de identificar primero que nada algunos elementos esenciales que deberíamos tener, ¿verdad? O que se integren ya a nuestra estrategia de marketing mix. Ahora bien, ¿qué sucede cuando de pronto nosotros no somos los primeros en aparecer? ¿Qué pasa cuando de pronto nosotros no aparecemos? O sí somos los primeros, pero muchas veces tiene que ver por el tema de que tenemos las geoetiquetas, probablemente que esté muy relacionado a la información que nosotros hemos colocado. O hemos sido puntuales, ¿verdad? Con el nombre que nosotros buscamos. Pero ahora hágase la pregunta, ¿qué pasa cuando el usuario o nuestro cliente no busca? Si ustedes me hubieran puesto a buscar a mí, por ejemplo, el de AB Pay, probablemente yo lo hubiese escrito mal. Si me hubieran puesto a buscar, por ejemplo, el de Procaps, probablemente yo lo hubiese puesto mal. Si me hubieran puesto a buscar el de la fotografía o el de Acrópolis, insisto, probablemente lo hubiese puesto mal. ¿Por qué será que lo hubiese puesto mal? ¿Será porque no lo puedo escribir? A ver, ¿quién me ayuda? Lore. Buenas noches, porque hay un desconocimiento de
de cómo se pronuncia, cómo se escribe o se conoce esa marca. No hay como una información, no hay un antes o un después, solo hay un presente, ¿verdad? Como que se lo dan y en la búsqueda automática pues se lo hace, pero realmente no hay un conocimiento, un pre, ¿verdad? Okay. Eso. Bien interesante. Imagínense que estamos poniendo una situación de un usuario que no sabe cómo se escribe. Y ahora hace la pregunta, ¿cuántos de nuestros usuarios probablemente quieren comprar nuestros productos o servicios y simplemente cuando nos buscan no nos encuentran? No porque no tengamos engagement, no porque no tengamos un buen posicionamiento, no porque no tengamos estrategias claras, pero a veces nos faltan elementos como, por ejemplo, tener bien definido. ¿Hola? La publicidad. La publicidad, ok. Por ejemplo, a veces tenemos algo bien determinante y es, ya decía por ahí Rodrigo, la búsqueda orgánica. Sí, está bien la búsqueda orgánica, pero ahora yo le hago una pregunta bien dura. ¿Será posible que nos logremos posicionar así nomás porque sí? ¿Por arte de magia nos vamos a posicionar? ¿O creen que tenemos que tener elementos esenciales que estén relacionados con lo que acabamos de hablar de la aplicación del Marketing Mix? ¿Será que deben de existir, Wendy? Creería yo que necesitaríamos como palabras claves para la búsqueda. Por ejemplo, desconocía yo de ProCap hasta que dijeron que era un laboratorio. Entonces, si a mí me dicen... hay que comprar un medicamento y lo venden en ProCap. O sea, yo no voy a buscar ProCap. Yo voy a buscar el nombre del medicamento y voy a complementar con una palabra clave como laboratorio, laboratorio médico. Que vende tal pastilla, yeah, que vende tal exacto. medicamento. Entonces, creería yo que el usuario va a buscar en realidad palabras claves que en sí el nombre de la empresa. Ok, gracias, Wendy. Yo les hago esta pregunta porque a veces se nos olvidan algunos o pasamos desapercibidos más bien algunos elementos y, por ejemplo, empatizar con el cliente. Y yo les decía, probablemente yo no lo pueda escribir. Y nos decía la compañera, deberíamos de usar palabras claves. Es correcto. Cuando nosotros queremos posicionarnos, queremos darnos a conocer, Lo primero que tenemos que tener claro es qué palabras clave voy a empezar a utilizar, porque debo de ponerme en los zapatos o empatizar con mi cliente o ponerme en los zapatos del cliente para saber o entender cómo buscaría. Claro, ya decía la compañera, bueno, yo no sabía de la existencia de ProCaps ni que se dedicaba a la venta de productos farmacéuticos. No sé si son productos genéricos, no sé si son productos especializados. Como les dije el día de ayer, desconozco muchísimo de medicina, pero, o de química, no sé si es medicina o química, ¿verdad? En este caso, pero química, ok, gracias. En calidad de usuario que desconoce, porque eso tenemos que tener claro, probablemente nuestro cliente o nuestro segmento sea un segmento que esté dispuesto a pagar el precio que nosotros tenemos. Ok, dice, por acá tengo un comentario. Ah, ya lo vamos a leer. Ok, dice, en el caso de la oportunidad de implementar un sitio, es correcto. Ok, bien. Esto no solo, el compañero Ernesto nos ponía un comentario, dice, en el caso de las páginas web, se tiene que implementar en el sitio las palabras claves que vamos a implementar para que el buscador lo reconozca y estas palabras pues nos puedan permitir prácticamente posicionarnos y no solamente en los sitios web. Esto aplica también para las diferentes redes que nosotros vamos a estar trabajando y eso nos va a permitir tener un mejor posicionamiento. Ahora bien, retomando la parte de la empatización con el cliente, es importante que nosotros al momento de crear una estrategia consideremos todos estos elementos. Ahora bien, viene la contraparte. No porque yo esté dirigiendo mi estrategia a un segmento,
tenga que usar palabras genéricas. No, no vamos a hablar de palabras genéricas, sino que de palabras claves que nos permitan poder llegar al segmento que nosotros le estamos apostando. Por ejemplo, ya nos decía la compañera, si yo quisiera buscar un tipo de medicamento, probablemente yo lo voy a buscar en la farmacia, ¿verdad? Ah, pero si ya es una, distribuidor que esté buscando que este laboratorio o que un laboratorio le venda diversos productos, entonces sí, tendríamos que ya ser bien concretos. Ahora bien, cuando nosotros empatizamos con el cliente, nos va a poder permitir generar contenido de alto valor de acuerdo a lo que nosotros queremos o hacia dónde nosotros queremos llegar. Y por eso es importante que cuando nosotros venimos y buscamos, por ejemplo, aquí lo hicimos en el buscador. Es importante que nosotros tengamos clara la estrategia que estamos implementando y que esto nos permita pues llegar a, justo a eso. Porque les decía en algún momento, claro, todos queremos ser la primera opción para que nos compren, para que nos consuman. Y de esa manera, pues ustedes crean sus propias estrategias de acuerdo a su segmento al cual están apostando. Muy bien. Vamos con una última participación. No sé si quiero ver Carla o Wendy quisieran comentarnos cómo aplican su estrategia de marketing mix en sus entornos. Carla o Wendy. Wendy. Carla. Carla. Carla Ivonne. Carla Ivonne. Bueno, yo principalmente, como usted lo estaba diciendo, más que todo estoy en Google. O sea, desde un principio hice lo de la página. Tener una, o sea, no tener una página web, sino que una página de Google. ¿Por qué? Porque las personas lo que hacen es buscar. Digamos, si quieren hacer un vinil o algo, lo escriben a dónde y entonces ya sale dónde lo pueden comprar y posiblemente que salgamos nosotros de primero. Eso es lo primero que yo he hecho. Y también en Facebook a veces promociono quizás por unos 5 días. Y de esa manera como nosotros, ¿cómo se dice? Hacemos publicidad. De esa manera. ¿Y la integración del marketing mix que ustedes hacen, Carlita? ¿Cómo integran por lo menos lo de las 4P del marketing? ¿Cómo lo integran? ¿O cómo usted ha identificado que lo integran? Usted ya me lo dijo, pero quisiera que usted lo tenga como más claro de cómo hemos integrado o cómo integramos precisamente ese marketing mix. Sí. Quizás en el producto, tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de productos, el económico, digamos, el más conocido por marca. Entonces nosotros tratamos la manera de ver cómo el cliente, qué prefiere, pues tanto en precio como en posicionamiento. Cuando hablo de posicionamiento también hablo de la marca, porque la gente solo conoce esta marca y solo esa marca quiere. Entonces, ¿cómo se llama? En publicidad, sería lo que hacemos. Ok, pautarse, ¿verdad? Ok, muy bien, excelente. Wendita, no la vamos a dejar con los deseos de que comparta. Vale, yo trabajo para una agencia de marketing digital y en realidad nuestros productos o servicios es la creación y manejo de sitio web, aplicaciones móviles y del manejo de social media. En el área de social media, donde trabajo, no me enfoco mucho en el sitio web. En los precios, tratamos de ser lo más competitivos posible. En nuestra plaza sí tenemos una ubicación, una oficina física en donde realizamos el trabajo. Y en promoción, en realidad, ahorita no estamos pautando publicidad en redes sociales porque la mayoría de nuestros clientes vienen recomendados por otros clientes que ya tenemos.
Okay, ya su segmento entonces es un segmento más tradicional. ¿Creería que es un segmento más tradicional, Wendy? En realidad, sí. Okay. Pero sí hemos trabajado también, ya hemos trabajado en pautas digitales. Okay. Trabajamos dos, pero lo que nos está haciendo más efectivo ahorita sería el tradicional. Sí, lo que pasa es que, si bien es cierto, el marketing digital es parte de nuestro día a día, pero también hay que considerar que algunos, y digo algunos porque en mi caso sucede, hay clientes que definitivamente quieren tener ese contacto o ser más tradicionales al momento de generar o tener esa relación ya del consumo de los productos, y por eso a veces las estrategias deben de ser bien claras hacia qué segmento se lo estamos orientando. Entonces, sí es importante que lo tengamos claro, y por eso he hecho mucha énfasis en eso, para que nosotros podamos hacer nuestra labor, ¿verdad?, de posicionamiento. Bien, para el día de mañana les va a quedar una actividad sencilla. La primera es que definamos el qué, porque ya nos quedan pocas jornadas para finalizar este primer bloque de formación, en el cual el primero es que a partir de mañana ya vamos a empezar a crear nuestras estrategias puntuales para el objetivo o el logro de metas u objetivos. Para mañana tratemos de trabajar, el primero es qué quiero lograr, el segundo es cuál es el objetivo que voy a alcanzar, y el tercero, a qué segmento o a qué buyer persona voy a dirigir esta estrategia o este objetivo, porque del objetivo vamos a comenzar a crear las estrategias, y cuando lleguemos ya a la parte donde vamos a crear la estrategia, ahí vamos a definir en qué tipo de medios lo vamos a realizar, ¿verdad? Claro, esto es con el afán de hacer el ejercicio y que ustedes puedan lograr tener ya algo más concreto. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la jornada de este día, sino así en sencillas palabras, le quisiera pedir a Lady, a Emily y a, quiero ver, a Carla de López que nos cuenten el aprendizaje de este día. Sencillito, tres palabras. A ver, ¿quién comienza? Carlita. Bueno, yo he aprendido ahorita sobre cómo poder mezclar lo del marketing mix. Yo actualmente como que la plaza que yo utilizo sí es casi que redes sociales, sí tengo plaza fija, física, pero más que todo es en redes sociales y estudiando la competencia. Entonces sí, como que los comentarios de los compañeros me ayudan como para poder abrir un poquito más la mente, vea, para poder integrar mejor las 4P. Bien, gracias, Carlita. Ok, Emily. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué aprendí? Quizás recapitulando lo de la clase anterior, la importancia de la investigación, la importancia de... Ya apagué la cámara. De conocer o tener bien claro la diferencia entre el marketing tradicional y el marketing digital. Y no sé qué más. No se preocupe, no se preocupe. Gracias, Emelín. Lo importante, cuando yo les pido una participación, no es que nos hayamos memorizado toda la clase, sino que lo que más nos quedó así en nuestra mentecita. Muy bien, nos queda, creo que era Lady, ¿verdad? Lady. ¿No la escuchamos, Lady? ¿Lady? ¿Lady? Lady.
ahí está. Hola, hola, buenas okay. noches. Sí. Hola, buenas noches. Vaya, dice que yo aprendí sobre todo a la diferencia entre marketing digital y el tradicional, porque sí desconocía de eso, ¿verdad? Y de igual manera es de implementar las 4P, que es bien importante, ¿verdad? Y pues más que todo eso. Muy bien, excelente. Bueno, jóvenes, agradecerles una vez más su participación. El día de mañana vamos a trabajar ya los principales objetivos que vamos a plantear para que la próxima semana ya podamos tener por ahí tipo martes, tener ya la estrategia bien definida, ¿verdad? Lo vamos haciendo un paso a la vez para que esto pues se nos facilite a todas y todos. Y si de alguna manera hay alguna duda, pues ahí me encuentran en el WhatsApp, ahí estoy en el grupo. Y desearles una buena noche, descansen y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Noche. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.